cuando en 1961 John Fitzgerald Kennedy miró detenidamente la luna, pensó en Cristóbal Colón. Pisar la luna. Fijar nuestra bandera en la luna. Ese es el objetivo. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 cumplió su misión. Abajo, medio millón de soldados y miles de millones de dólares norteamericanos masacraban la Tierra en Vietnam. La Luna. Un pequeño paso, pero un gran salto para la humanidad. El petróleo había sido la esencia. Lázaro Cárdenas del Río, el general de la Revolución Mexicana, el hombre que expropió el petróleo e inauguró una nueva época en el México independiente, murió el 19 de octubre de 1970, dejando el legado permanente del nacionalismo. En aquel tiempo, el 90% de la actividad productiva nacional dependía del petróleo. Pemex, la institución creada por Cárdenas, tenía 62.000 trabajadores y su consigna era para servir a México. ...42 días después del fallecimiento del general Cárdenas, Luis Echeverría Álvarez asumió la presidencia de la República con su lema Arriba y Adelante. Bueno, había una situación difícil y así lo expresamos en el discurso de toma de posesión con toda claridad. Respecto al petróleo, había habido cosas importantes. En el gobierno del señor presidente Díaz Ordaz, con un gran impulso que le dio a la industria petrolera el director, que fue muy bueno, el licenciado Jesús Reyes Heroles, se habían cancelado los contratos riesgo con empresas norteamericanas. Y fue un avance muy importante. Se había fundado el Instituto Mexicano del Petróleo, que comenzaba desde ese sexenio, aportaba una gran preparación técnica y estudios de todo género para el impulso de la industria petrolera. Tuvimos mucha suerte con la dirección de Petróleos Mexicanos del ingeniero Antonio Domelí Jaime, un gran mexicano, que nos expuso en una forma muy objetiva la situación de la empresa, las importaciones y la necesidad que para el desarrollo del país había de impulsar la industria. Entonces sí se determinamos inversiones muy importantes que empezaron a fructificar con descubrimientos de yacimientos y con impulso de la refinación en 1974, en que dejamos de importar. ...1972 es un año crucial para Pemex. Las exploraciones en el sureste mexicano han tenido ya resultados positivos. El descubrimiento de los yacimientos en Tabasco y Chiapas, y además el augurio de que son mantos sumamente ricos. De hecho, Antonio Domelí Jaime, en el informe anual que suelen hacer los directores el 18 de marzo, ¿sí?, el 18 de marzo de 1972, él en este informe hace mención, quizás incluso a manera de denuncia, ¿sí?, que Estados Unidos está muy preocupado, persuadiéndolos en el sentido de que puede Estados Unidos ofrecer financiamiento
y asesoría técnica para la exploración y, explotación de los mantos del sureste. En 1972 fui invitado por el presidente Nixon a visitar Washington y otras ciudades norteamericanas. Y fue una entrevista muy cordial. Eso tiene un antecedente del cual es preciso hacer algún recuerdo. Como se ha publicado con frecuencia, a mediados del 71 me habló por teléfono el presidente Nixon para pedirnos que el voto de México en las Naciones Unidas fuera para que no entrara a China Popular. Tenían enfrente a la Guerra Fría, por un lado a la Unión Soviética y por otro lado a China Popular. Era la Guerra Fría. El socialismo había avanzado en el mundo y más del 50% de los estados del mundo estaban bajo regímenes socialistas. Y había una gran preocupación en las democracias occidentales y básicamente en los Estados Unidos. Tenían que entrar a China. Pero aquí estudiamos el asunto y yo fui personalmente a las Naciones Unidas. Y en el discurso en que cada año interviene cada país, dije que era indispensable que entrara China. Y que respecto a Taiwán, que no aceptábamos nosotros, yo era el responsable de la política internacional del país. Como es sabido, el señor presidente Nixon fue con el señor Kissinger después a China y hablaron con Mao Zedong y con Chou Enlai, lo recibieron y comenzaron a resolver los problemas entre China y los Estados Unidos. Para 1973, los problemas de Estados Unidos no estaban precisamente en China ni en la Unión Soviética. En otra parte del mundo, estaba a punto de aparecer.